Por fin desayunamos con una buena noticia. No es que sea desde luego para lanzar las campanas al vuelo, pero sí para tenerlo en cuenta, sobre todo en la medida en que pueda suponer un cambio de tendencia en la región. El paro ha disminuido durante el mes de febrero en 548 personas en Extremadura. Nuestra región es por fin una de las dos comunidades en las que el desempleo no aumenta durante el segundo mes del año y se pone a la cabeza de la creación de empleo en España junto con la comunidad de Baleares. Hay que felicitarse por estos datos, con prudencia siempre, claro está, ya que representan un porcentaje muy pequeño respecto a la cifra global de trabajadores sin empleo. Concretamente no alcanzan el medio punto porcentual, pero desde luego es significativo teniendo en cuenta que a nivel de toda España el paro registrado aumenta en 112.269 personas en el peor febrero de los últimos tres años. Pero como decimos, aunque el dato en esta ocasión no es malo, aunque quedan en la región 138.177 personas apuntadas en las listas del INEM, lo que supone una tasa muy elevada que además sigue siendo mayor todavía entre las mujeres que entre los hombres. El sector que ha logrado que esta cifra sea relativamente positiva para Extremadura es básicamente el de los servicios, que tuvo 900 nuevas contrataciones durante el mes pasado, compensando así al resto de sectores como la construcción, la industria o la agricultura. Sinceramente, esperamos que este descenso no sea una cuestión puntual, sino que responda a los planes de empleo que se han puesto en marcha en la región, como el Plan 3E del Gobierno de José Antonio Monago, que además se apunta al tanto, al menos de cara a la opinión pública, de tener el primer buen resultado de aumento del empleo en la región en muchos meses, lo que le ofrece un colchón importante de cara a poner en marcha nuevas medidas. Enhorabuena a las personas que durante este pasado mes han logrado encontrar empleo y a aquellas que aún siguen buscando trabajo, darles muchos ánimos, ánimos y esperanza.